muchas felicidades, equipo. Ganamos el partido y estamos dentro de la semifinal. ¡Nos vamos a semifinal! 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 Gracias a ti, Aurora, que metiste el gol en el último minuto del partido. Dos campeonatos ganados y vamos a ir por el tercero. Todas nuestras rivales nos tienen verdadero pánico. ¿Y cómo no? Si somos el mejor equipo. Qué gusto que hayas ganado el partido, hija. Eres la mejor de todas. Eres nuestro mayor orgullo, mi vida. Felicidades, hija. Sí, hermana, eres la mejor. Por eso siempre te ando presumiendo con mis amigos. Siempre la pongo como ejemplo cuando jugamos fútbol, porque tú eres una buenaza. Sí, juegas mejor que el Chicharito, que Ronaldo. Eres nuestra Aurora Messi. Esa es mi novia, esa es mi novia. Mi Aurora Messi. ¿Y tú qué festejas? Tú le vas al Real Madrid, ¿no? Y todos nosotros le vamos al Barcelona. Ay, papá, ya deja de molestar a Guillermo y mejor vamos a comer, que la verdad me muero de hambre. Ah, sí, yo también, ¿eh? Ay, hombre, de verdad. Este es el partido de eliminatoria para la semifinal. ¿A qué vamos a salir hoy a la cancha? ¡A ganar! Sin compasión, Aurora. Mételes todos los goles que puedas al equipo contrario. Eso no lo doy ni tantito, entrenador. Porque al ganar este partido nos enfrentaremos en la final contra las chicas del Atlético Femenil, donde juega Corina, quien odio muchísimo, por cierto. Y no solo porque sea nuestra rival en el fútbol, sino porque también disputamos juntos a mi novio Guillermo. Y quiero enfrentarme con ella y demostrarle quién de las dos es la mejor. Orgullo de mujeres, entrenador. Confío en tu orgullo de mujer. Es momento de salir a la cancha y a ganar ese partido. Venga. ¡Vamos a la cancha! ¡Sí! ¡Vamos! Aurora. Estamos a unos minutos de que termine el partido y vamos perdiendo, Aurora. 2-0. ¡Vamos! ¡Tú puedes! Son muy buenas, entrenador, y no puedo burlarlas. Tú eres la mejor, no lo olvides. Como tampoco olvides que la final va a ser contra el equipo del Atlético Femenil. Y están allá, viéndote jugar. Nos vamos a tener que enfrentar a ella y a su equipo en la final. Esa zorra de Aurora no me va a ganar la final. Me ganó a Guillermo, pero no puedo permitir que se lleve el triunfo. La odio y quisiera verla muerta. Le voy a quitar todo, todo. ¡A la final! ¡Nos vamos a la final! Nosotros tenemos que ganar la final. ¿Qué podemos hacer para que Aurora no juegue? ¡Sigue ninguna! ¡A la misma bomba! ¡A la mía! Hoy es el gran día. Hoy nos vamos a coronar campeonas y levantaremos la Copa del Triunfo ante el equipo de Corina. Hoy le voy a demostrar a esa cuál de las dos es la mejor. Eso es lo que crees, maldita zorra.
Pero no sabes lo que te tengo preparado. Venga, equipo. ¡Vamos! ¡No te muevas! ¡Rápido! ¡La ambulancia! No te muevas, no te muevas. Tranquila, tranquila. Es una bruja. Ya, ya vienen los veranos. Tranquila. No te muevas, no te muevas. Tranquila, tranquila. ¿Qué va a pasar? Gracias. ¿Por qué nadie viene a decirnos cómo está mi hermana? Los médicos le están operando, hija. Y una operación tan delicada como la que le están haciendo a tu hermana lleva su tiempo. ¿Familiares de Aurora González? Nosotros, doctor. ¿Cómo está mi hija? Mal, señora, muy mal. La operación continúa, pero a la paciente le encontramos un tumor en la pierna. No hay manera de salvársela. No podemos hacer otra cosa que amputar la pierna de la joven a partir de la articulación de la rodilla. No, no le pueden cortar la pierna a mi hija, no se la pueden cortar. ¿Es tan grave la fractura que tuvo como para amputarle la pierna? Tiene un tumor, señor. Necesito que me autoricen para continuar con la operación y amputar la pierna de su hija. Su autorización, por favor. Es urgente, señor. Sí. Bienvenida a tu casa, mi amor. Pasa, Guillermo, pasa. ¿Quieres que te prepare algo para que comas? No, no quiero nada, mamá. Me cortaron mi pierna, ya no sirvo para nada. Ya no soy la misma. Ya no quiero seguir siendo tu novia, Guillermo. No quiero que sigas conmigo, por lástima, vete, no me veas. Pero yo te quiero... Te quiero como sea, no importa lo que haya pasado. Yo te quiero por ti, por cómo eres. Pero yo no. Así que vete y déjame en paz. Te dejo libre para que puedas seguir tu vida y no te encadenes a una lisiada. Vete, por favor, vete y ya no me sigas viendo. ¡Vete! Está bien, me voy, pero no me pidas que me olvide de ti, ¿sí?